Vaya día. Es robusto y está lleno de resina. Nunca pensé que la resina fuese tan buen pegamento. Tengo aquí los malvados gemelos Cocteau. ¿Le apetece verla? ¿Qué me dices? Eso es estupendo. Por favor, espérame en el piso de arriba y vete colocándola en el proyector. Yo subiré en cuanto me vista. Bien, parece que ya está aquí el hombre lobo. Gracias, amigo. Voy a verla ahora mismo. Por favor, no me molestes mientras estoy viéndola. A esto le llamo yo tener un cine en casa. Ya que parece que no le importa, me llevará este mismo. Puede venirme bien. Aquí tengo esta baraja de cartas para ti, nena. Mejor guárdala tú, campeón. Oh, el conde me esconde todas. Buenas noches, Sherilyn. Hola, cielo. Gwendolyn y tú no os parecéis mucho. Oh, ni me menciones a esa vaca. Su idea de una noche ideal es un buffet libre. Seguro que ya te ha soltado todo el rollo del trapecio. Lleva años contando lo mismo y siempre se le olvida aclarar que su fama le vino por aplastar de una vez en una caída a 6 espectadores, 2 caballos y al presentador. Bonito camisón. Puedes apostar que sí. Es mi favorito. ¿Puedo el...? ¿Qué te parece? Genial. Supongo que te... Por supuesto, nena. Nunca salgo de casa sin ella. No perdamos el tiempo, entonces. Mi apuesto Taur. Lo siento, cariño. Nadie puede conmigo. Oh, has perdido. Dame lo que te jugaste. Esto, bueno, verás. ¿Qué tal si lo arreglamos de otra forma?
Ok, pero la próxima vez, además de lo que ya me debes, tendrás que jugarte algo más. Tan solo es un clavo torcido. Esa sí es una buena idea. Creo que me va a venir muy bien que los vampiros no se reflejen en los espejos. Podré ver las cartas que lleva Sherilyn reflejadas en el espejo a través de su cuerpo. Ahora ya no se me escapa ni una partida. Buenas noches, Sherilyn. ¿Te apetece otra partida de strip poker? Por su... Ya sabes las reglas. Si pierdo, te doy mi camisón. Por el contrario, si gano, tienes que darme tus pantalones. Y la gabardina. Trato hecho. Vamos allá. Jamás había perdido un strip poker. A no ser que yo... quisiera perderlo. Lo siento, nena. Quizá la próxima vez tengas más suerte. ¿Joven? ¿Me equivoco? No, no. Ser o no ser. Creo que puede dar el pego. Aquí tengo un método para adelgazar que va a ser la solución a todos sus problemas. Bueno, no tengo nada que perder, lo probaré. De todas formas, estas malditas pastillas del Dr. Mabuse no me hacían ningún efecto. Y ya no las quiero para nada. Es el que ha tirado el conde por la ventana. ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? Es una especie de pequeño ataúd de plata. Pura seda. No sé por qué habría de hacer eso. No sé por qué habría de hacer eso. No sé. Sin duda estas son las píldoras del Dr. Mabuse. Son las que tomaba el conde para adelgazar. Perfecto, no se ha dado ni cuenta. Algo entradita en carne sí que está. Creo que por el momento será mejor no despertarla.
No veo razón. Puede ser una buena idea. Este trasto no deja de sorprenderme. Alguien viene, me esconderé. ¡Hora de dormir! ¡Ay, no hay quien duerma en este ataúd tan estrecho! Buscaré algún rincón oscuro en otro lado. Por poco me pilla. ¿Joven? Me ha parecido ver que estaba husmeando en mis pertenencias. ¿Me equivoco? ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes